Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. Esta noche les presentaremos las imágenes históricas de los primeros 100 días de la rebelión de abril de 2018, la insurrección cívica que este próximo sábado 18 de abril cumplirá 2 años y sigue siendo una bandera nacional de cambio político para terminar con la dictadura y abrir el camino a la democracia. Hablaremos con Abel Herrera, hermano de Osiel Herrera, el respetado estilista profesional que falleció el pasado 26 de marzo y se convirtió en la primera víctima del coronavirus en Nicaragua. Les presentaremos una entrevista con el doctor Jorge Iván Miranda, neumólogo internista, a propósito de las pruebas del coronavirus que el Ministerio de Salud se rehúsa a practicar de forma masiva. Hablaremos con el médico nicaragüense Edward Ramos, experto en hepatología residente en Los Ángeles, California, sobre la controversia científica en torno al medicamento interferón alfa-2B que algunos gobiernos, entre ellos el de Nicaragua, recomiendan para evitar y curar el coronavirus. Y al final del programa, el caricaturista de Confidencial, Pedro Javier Molina, presenta su nuevo ebook de historietas, Operación Memoria. Empezamos con el reporte de las noticias con Cindy Regidor. El Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua reporta hasta este 14 de abril 208 casos sospechosos, según el trabajo de reportes y verificación que realiza. Actualmente, el Ministerio de Salud da seguimiento únicamente a 12 personas consideradas casos sospechosos. La Iniciativa Ciudadana es un esfuerzo colaborativo creado de forma paralela a la información oficial del gobierno sobre la pandemia, que ha sido limitada y antojadiza. El observatorio también registra la muerte de 8 nicaragüenses en el exterior a causa del coronavirus. Los más de 130.000 trabajadores del Estado regresaron este 15 de abril a sus labores, tras las vacaciones de Semana Santa que se extendieron del 4 al 14 de abril. A pesar de la pandemia del coronavirus en Nicaragua, el gobierno no toma la medida de suspender las labores presenciales del sector público para evitar el contagio, a diferencia del resto de países de la región. Ante la pandemia del COVID-19 que obliga al distanciamiento social para evitar su esparcimiento, diferentes grupos ciudadanos celebrarán el segundo aniversario de la rebelión cívica de abril de forma virtual, el próximo sábado 18 de abril. Un concierto y un conversatorio serán transmitidos por Internet desde diferentes partes del mundo para conmemorar las protestas masivas contra el gobierno de Daniel Ortega, el cual reaccionó eliminándolas con ataques armados que dejaron cientos de muertos, presos políticos, desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia del COVID-19. Trump había criticado duramente a la OMS semanas atrás. Su país ha sido el principal donante de la entidad de Naciones Unidas, aportando entre 400 y 500 millones de dólares al año. La OMS, por su parte, confía en que otros países puedan cubrir el hueco financiero que se ha creado. El Club de los Países Más Desarrollados del Mundo, G20, acordó suspender temporalmente el pago de la deuda externa de unos 77 países, incluyendo Nicaragua. La decisión llega para aliviar a los países más pobres y ayudarles a enfrentar el impacto sanitario y económico de la pandemia del coronavirus. Se trata de una moratoria que afecta los pagos debidos entre mayo y diciembre de 2020, con opción de renovarse en 2021. Los pagos aplazados tendrán que devolverse entre 2022 y 2024. En confidencial.com.ni lea detalles del caso de Osiel Herrera, el primer fallecido por COVID-19 en Nicaragua. Nuestra colega Ivette Munguía habló con su hermano sobre el tratamiento que recibió el estilista de parte de las autoridades. El próximo sábado 18 de abril se cumplen 2 años del inicio de la protesta contra las reformas a la seguridad social, que desembocó en una rebelión nacional contra la dictadura Ortega Murillo.
en demanda de libertad, democracia y justicia sin impunidad. Una insurrección cívica que no fue convocada por alguna organización o partido político y que inicialmente fue liderada por los estudiantes universitarios hasta generar una gran alianza nacional con la participación de organizaciones de la sociedad civil, campesinos, mujeres y gremios empresariales. En esos primeros 100 días de protesta cívica, a través de marchas multitudinarias, barricadas, paros nacionales, tranques y negociaciones políticas, la rebelión de abril demandó la renuncia de Ortega y Murillo y reformas políticas para ir a elecciones anticipadas, libres y transparentes. La respuesta del Estado fue una represión brutal, utilizando las fuerzas policiales y paramilitares, que provocó el peor baño de sangre de la historia nacional en tiempos de paz, dejando más de 300 asesinados, miles de heridos y lesionados, centenares de presos políticos y decenas de miles de nicaragüenses exiliados. Veamos algunas de las imágenes históricas de los primeros 100 días de la rebelión de abril en este trabajo del equipo periodístico de Confidencial y esta semana editado por el colega Javier Mántica. Me cayeron las turbas, tanto las camisetas rayadas como los motoristas, los motorizados. Me agarraron como 20, me agarraron una de las cámaras, pum, me la quitaron y me dieron con palos aquí, ya me la rajaron. Están llegando los antimotines en este momento. ¡Piedra, piedra, piedra! Los antimotines nos están replegando con piedra, vamos. Manifestamos en contra del abuso de poder que este gobierno está ejerciendo sobre la sociedad, sobre los estudiantes. A mi hermano lo mataron como un perro. ¿Y ahora quiénes son los culpables? Minúsculos grupos quienes atentan contra la paz y el desarrollo parecen vampiros reclamando sangre para nutrir sus agendas políticas. De la Catedral Metropolitana. Aquí no hay bandera política, aquí solo hay almas puras que defienden la puta patria donde nacimos. Su protesta es justa y la iglesia los apoya. Son la reserva moral de este país. Todo era un caos, había llamas, pudieron sacarnos por una puerta lateral de esas cosas milagros. Y no nos vamos a dar por vencidos, porque nosotros somos Nicaragua y no nos vamos a dejar. Quieren destruir la imagen de esta Nicaragua buena. Queremos una verdadera democracia, libertad de expresión. Instaurado este diálogo, haríamos un alto los obispos de la Conferencia Episcopal. Venimos por nuestra propia cuenta y voluntad. Aquí nadie nos paga. Aquí nosotros estamos luchando para que se vaya este gobernante. ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! Ese bandido que me lo disparó, me le dio otro balazo aquí para rematarme. Yo responsabilizo primeramente a la pareja presidencial que dio orden. Le pedimos que ahorita mismo ordene el cese a esos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares. Valerio López Managua. Gerson Alexander Flores Managua. José Daniel Sánchez Managua. Y la policía tiene orden de no. Y esa orden aquí, yo se la ratifico a la policía. Cuidado, una bala, cuando la bala ahí nomás. Y me fijo, y cuando ya le miré el balazo al niño. La Comisión Interamericana condena enfáticamente las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias. La Comisión urge enérgicamente al Estado a investigar diligentemente estos hechos, juzgar y sancionar a sus responsables y reparar a las víctimas de violación a los derechos humanos. El diseño de una ruta para un golpe de Estado
Le ruego en el nombre de Dios que usted siempre invoca, deje de matar a los estudiantes. Nicaragua nos pertenece a todos. Y aquí nos quedamos todos. Después de todo esto que listo, lo que pedimos y no pedimos, exigimos que se vaya de aquí de Nicaragua y que entregue el poder, porque no lo queremos más aquí en Nicaragua. Esperamos justicia, que esto no se quede impune. Esto no tiene nombre, porque esto es una irracionalidad, esto ya es un salvajismo, ya esto ya se fue de las manos. Todos los movimientos sociales, la gente que estamos en los tranques, hemos dicho vamos a seguir adelante. Estamos pidiéndole a todas las comunidades, barrios, municipios, que la única alternativa que tenemos es entrincherarnos para asegurarnos. Decidimos a levantar esta barricada, tanto aquí como allá en la parte de arriba y en la parte de abajo, para resguardar lo que es nuestro sector. Pero decidimos como municipio hacer nuestro propio tranque para meter más presión a este país y ese presidente corrupto que está ahorita. La desobediencia civil es uno de los actos que está tomando el pueblo como una medida de presión ante el gobierno que hoy está reprimiendo al mismo pueblo. Se trajeron a los muchachos, secuestrados, detenidos, no sé, porque eran paramilitares y vinieron a dar aquí. No sé cómo vinieron a dar aquí si eran paramilitares. ¡Quemaron mi casa! ¡Toda mi familia está muerta! Esto es propio, una expresión de un estado terrorista. Y nos están matando. Y nos siguen asesinando, nos siguen reprimiendo. Mire cómo estamos aquí, desde las 5 de la mañana. Y aquí estoy. ¿Por qué? Por amor a mis hijos, para que no me los maten. Quiero recordar uno de los mandamientos de la ley de Dios. ¡No matarás! Aquí están las balas que nos tiraron. Esta bala que está acá, que pueden ver, es de M16. Los policías estaban detrás de nosotros y nos empezaron a disparar. Y ahí donde movió al niño y le pegaron un balazo en la cabeza a mi bebé. Los sandinistas comenzaron a atacar con balas y morteros. Tenemos un compañero baleado que ahorita lo llevan hacia el hospital. Pero está haciendo asediados y empujados por simpatizantes del Frente Sandinista. Han sacado machetes y parece que quieren golpear. Nunca habíamos visto en Nicaragua situaciones así. Necesitamos ayuda, intervención de alguien que nos ayude. ¡Mamá! ¡Mamá, perdóname! Salí a defender mi patria, te amo, ¿viste? Ver morir a un joven con un balazo en la cabeza, un dolor muy grande. Este repliegue hoy se lo dedicamos a la lucha por la paz en Nicaragua. ¡Nos están matando! La continuación de la violencia y del terrorismo de Estado con los muertos hicieron de que la comunidad internacional reaccionara todavía con más rechazo a la actitud del gobierno de Daniel Ortega. Pensaba que eran mediadores, pero no, están comprometidos con los golpistas, eran parte del plan con los golpistas. Quiero que mis hijos tengan una Nicaragua libre de dictadura, libre de un régimen opresor. ¡Daniel! ¡Somoza! ¡Son la misma cosa! Yo era sandinista y ahora lo odio con todo mi corazón. Y de que se van, se van. Aquí estamos en las calles y vamos a seguir. Lo que hay es una normalización del... Ya basta, no pueden seguir haciendo esto con la juventud, que el costo que la juventud está pagando únicamente para pedir un país mejor. Hoy son 100 días de protestas continuas, son 100 días de que Nicaragua se levantó en protesta. Comenzó con el problema de la reforma del INSS y ahora nosotros estamos protestando por la libertad de Nicaragua, buscando democracia, buscando justicia. 2 años después de la rebelión de abril, Nicaragua vive bajo un estado policial que mantiene conculcadas las libertades democráticas mientras los crímenes de la represión están en la impunidad. Sin embargo, el espíritu de la resistencia cívica y las demandas de cambio político se mantienen intactas en las cárceles, en las ciudades y en el campo, en el exilio y en la unidad nacional que se ha convocado en torno a la coalición nacional. Después de la matanza de abril,
Ortega y Murillo siguen estando inhabilitados para gobernar. El país vive su tercer año de recesión económica consecutiva, mientras el pueblo sigue demandando una reforma política para ir a elecciones libres. Una reforma que empieza con la liberación de todos los presos políticos y el levantamiento del Estado policial. Dos años después de la rebelión de abril, las nuevas fuerzas políticas y sociales que desató el movimiento autoconvocado hoy transitan por el proceso de formación de una coalición nacional para desalojar del poder a la dictadura e iniciar la reconstrucción de Nicaragua. El legado de la rebelión de abril sigue siendo la demanda de democratización y justicia sin impunidad, como un camino de cambio político irreversible. Un camino que hoy se encuentra amenazado bajo la pandemia del coronavirus por el chantaje que le ha impuesto al país la dictadura, que no solamente no ha tomado medidas para prevenir la crisis de salud, sino que sigue promoviendo acciones que facilitan la propagación del coronavirus. La dictadura y el coronavirus forman parte inseparable de la misma crisis y la salida nacional pasa por prevenir el coronavirus con el espíritu de abril del movimiento autoconvocado para salvar vidas con una cuarentena voluntaria a pesar del gobierno, pero manteniendo la vigencia de las banderas políticas de la rebelión de abril. Nicaragua no se puede reconstruir antes y después del coronavirus en dictadura, sino únicamente en democracia. Salvar vidas y quedarse en casa hoy es una forma de resistencia contra la dictadura. El siguiente paso es recuperar plenamente las libertades democráticas para ir a unas elecciones libres y terminar con la dictadura aliada del coronavirus. El próximo domingo en esta semana seguiremos hablando sobre los dos años de la rebelión de abril con algunos de sus protagonistas. Continuamos con la historia de Ociel Herrera, la primera víctima del coronavirus en Nicaragua. El estilista Ociel Herrera, admirado y querido por sus amigos y familiares y altamente respetado en el mundo profesional, falleció el 26 de marzo, siendo la primera víctima del coronavirus en Nicaragua. Su tragedia provocó un campanazo en la conciencia nacional sobre la gravedad de la pandemia y desde ese día decenas de miles de personas, liderados por médicos y organizaciones de la sociedad civil, han asumido el compromiso de prevenir el contagio y la propagación del virus. Nuestra colega Ivette Munguía conversó con Abel Herrera, hermano de Ociel, y nos cuenta su historia y el legado de Ociel Herrera para Nicaragua. La muerte de Ociel Herrera el pasado 26 de marzo marcó un antes y un después en Nicaragua. Ese día, el estilista profesional y también empresario de la moda se convirtió en la primera víctima de la pandemia de coronavirus. Creo que el caso de Ociel en el momento a todo el mundo lo agarró en imprevisto. Es algo que entró a nuestro país como en otros países, pero a la hora que ya lo tenemos, es ahí donde vemos cómo vamos a reaccionar. La situación, la muerte de él, aterrizó a muchas familias y a muchos manejos que como él pueden ser muchos. Es algo que no distingue a nadie. Su hermano Abel vio desde una sala de aislamiento en el Hospital Alemán Nicaragüense cómo Ociel luchaba contra la enfermedad. A mi hermano lo atendieron muy bien, yo pude ver, pude asomarme, aunque sea de largo, una ventanilla que lo estaban atendiendo muy bien. Estaba intubado, vi que eran tres máquinas ahí, se le estaba aplicando al desarrollo que él estaba teniendo. Tuvo un momento, un desarrollo positivo, en ese momento, porque estaba dando con resultados como el medicamento que se le estaba administrando, pero él dio muchos problemas, la presión se le bajó mucho, subirlo, estaba dando muchos problemas de los riñones, muchas cosas que comenzaron a complicarse. El propietario de Ociel Herrera Salón vivió sus últimos días solo, conectado a un respirador artificial. El día de su muerte,
Su familia tuvo que decidir entre incinerarlo o enterrarlo inmediatamente en un ataúd sellado. Ellos nos dijeron pues que de largo, pues la única persona que estaba ahí, que yo lo vi de largo, por un vidrio, y me dijeron que era que lo tenían que manejar por en un ataúd sellado y que no se podía abrir y que si iba a haber un funeral, que iban a ser pocas personas. Ociel Herrera fue el segundo paciente positivo con coronavirus en Nicaragua. Según las autoridades, Ociel se contagió del virus durante un viaje de negocios que realizó a Colombia. Pero el llamado caso número 2, de 48 años, altamente vulnerable, regresó a Nicaragua el 12 de marzo y no el 16, como dijeron las autoridades del Ministerio de Salud y la vicepresidenta Rosario Murillo. Él vino como el 12 de marzo, en la noche. El viernes él solo llegó a la oficina a sacar unos documentos y se fue a descansar porque se sentía un poco cansado. En ese transcurso no estaba llegando al salón porque a veces él trabajaba en su casa y no necesitaba llegar, todo lo manejaba a veces por teléfono y quería también, era una manera de él de descansar. Me hablé con él y nos vimos, me acuerdo que llegó por segunda vez a la oficina, salió rápido, sacó unos documentos y se fue conmigo otra vez al mismo hospital para que lo vieran porque no se sentía bien. El estilista visitó un hospital privado donde le diagnosticaron un problema cardíaco. Después, un cardiólogo le diagnosticó neumonía, hasta que un tercer médico advirtió que podría haberse contagiado de coronavirus durante su viaje a Colombia. Cuando yo lo dejé de noche ahí, estamos hablando el jueves, no recuerdo, 19 creo, en el Vía Ampela, él siempre se estuvo comunicando muy bien conmigo, fuera del país, en la oficina, y todo bien, hasta que en la tarde del viernes 20, él me llamó que le habían hecho el examen de coronavirus y se había salido positivo. Entonces, en ese momento, él indicó que todos los que estuviéramos, tanto amistades o como los que trabajamos cerca de él, que fueran a chequearse. Según el Ministerio de Salud, ninguno de los contactos y personas cercanas del estilista se contagió del virus. Yo estuve ahí de negativo, pero a todos los que me habían dado para tenerlo en observación, en ese caso yo por una parte bien quedarme ahí porque ahí tenía mejor manejo de mi hermano, de todo el proceso que estaba llevando, entonces yo me quedé ahí con tres personas más, porque al dar negativo te mandaban a casa y que ese tiempo tenés que estar 15 días. El 21 de marzo, una de las trabajadoras del estilista se escapó del hospital alemán un día después de haber sido internada, alegando negligencia y secretismo de parte de las autoridades de salud. Estoy aquí desde las 6:30 de la noche del día de ayer. Me hicieron los exámenes por el caso positivo de virus de Ociel Herrera Núñez. Llevo más de 24 horas acá y no nos dan respuesta. Vinieron cuatro personas más por contacto cercano a Ociel Herrera Núñez, entre ellos dos cubanos. Ingresaron hoy, le hicieron sus exámenes y hoy mismo les dieron de alta. Mientras Ociel Herrera permanecía internado en el hospital, las autoridades del Ministerio de Salud también revelaron sin necesidad que era portador de VIH. Reiteramos que aquí la condición de mayor vulnerabilidad es su diabetes junto a hipertensión y junto al síndrome de inmunodeficiencia adquirido o SIDA. SIDA
VIH, es lo mismo. Se conoce comúnmente como SIDA también aquí en nuestro país. O sea, eso lo hace más vulnerable. Viajó a Colombia, sé que es un caso que no es nativo, que es importado, y es una persona que reúne una serie de condiciones crónicas de salud que lo exponen aún más. En otros países eso ya he visto como una enfermedad crónica. Sí. Él tenía el VIH, pero él intentaba con un médico y tenía su tratamiento y él, eso él lo tenía muy controlado y era parte de eso como personal de él, pero son temas que a veces en nuestra sociedad no se toca, son tabú, pero él tenía VIH y él estaba totalmente controlado y su problema de eso en el momento no tuvo que ver. Osiel Herrera era uno de los estilistas profesionales más conocidos del país, asesor de imagen, maestro de nuevos estilistas y promotor del talento nacional. Él era una persona que a las 5:30 ya estaba trabajando, chateándose con los otros profesionales, los otros técnicos de los otros países, porque son un cambio de horario distinto. Él a las 5:30 ya estaba trabajando. Entonces él llevaba una agenda muy apretada de trabajo. Desde los 20 años, trabajó como técnico capacitador para diferentes marcas de cuidado personal, lo que le permitió relacionarse con directores, modelos y diseñadores de moda de Nicaragua y otros países de Latinoamérica. Fue el primero que hizo una pasarela de belleza con ciertos diseñadores acá en Nicaragua, trajo modelos de afuera, le fue muy bien, fue una experiencia que él también experimentó, porque anteriormente al estar trabajando en esa compañía, que sucediera en Estados Unidos, él tenía mucho contacto también con modelos, agencias de modelo. Osiel también fue director de Fashion Week Nicaragua, CEO de la franquicia Mr. Model Nicaragua y colaborador de Teen Universe. Era una persona muy, muy honesta, te decía las cosas y si él sentía algo de vos, él te lo decía sin ofender, sin nada, era muy directo, le gustaban las personas transparentes, le gustaban las personas emprendedoras que quieran trabajar. Le puedo decir, un excelente hermano, un excelente hijo, un excelente amigo. Su hermano Abel Herrera lo recuerda siempre luchando contra la adversidad. Él tenía una cualidad que era muy... En los momentos difíciles, él siempre decía, estamos bien y vamos a salir bien en nombre de Dios, y siempre fue así. Más bien cuando él estuvo ahorita en el hospital, todos estábamos confiados que él iba a salir de eso porque era una persona muy fuerte. Las personas que lo conocíamos decíamos que él era un guerrero. Esa es la historia de Osiel Herrera Núñez, la primera víctima del coronavirus, mientras su familia aún aguarda el momento para poder rendirle un funeral para que descanse en paz. Continuamos con el doctor Jorge Iván Miranda y el debate sobre las pruebas del coronavirus en Nicaragua. Mientras en Panamá se han realizado más de 15.000 pruebas de coronavirus y en Costa Rica y El Salvador más de 7.000, en Nicaragua el dato se maneja como un secreto de Estado. El gobierno recibió una donación de 26.000 pruebas rápidas del Banco Centroamericano de Integración Económica para hacer un diagnóstico masivo, pero hasta ahora no las han utilizado. Y por el otro lado, el Ministerio de Salud ha emitido una nueva orientación para realizar solamente 50 pruebas diarias en el laboratorio del Conchita Palacios. Y para analizar el alcance de las pruebas del coronavirus para detectar los posibles brotes de la epidemia, nos comunicamos con el doctor Jorge Iván Miranda, neumólogo e internista, miembro de la Asociación Nicaragüense de Neumología. Doctor, ¿se conoce cuántas pruebas de coronavirus está haciendo diariamente en Nicaragua el Ministerio de Salud? No, Carlos Fernando, desconocemos ese dato exacto, no tenemos una cifra real, fidedigna. Se han hablado varias cifras,
pero no hay un dato fidedigno que podamos confiar en él. Ahora, hace 10 días el gobierno recibió una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica de 26.000 pruebas rápidas donadas al país. ¿Hay algún indicio de que esa donación se esté utilizando en este momento? Tenemos algún indicio que tienen planes de aumentar su capacidad diagnóstica. Con un documento que se filtró, ellos hablaban de aumentar a 50 pruebas a nivel nacional, pruebas moleculares. También he tenido información de que se han hecho algunas pruebas en los trabajadores sanitarios que están directamente relacionados a la atención de los casos positivos. Se han hecho muestreos, tengo entendido, y hasta ahora han salido negativos. Pero es lo único que hemos sabido, no hay nada oficial ni un plan de cómo van a consumir ellos esas pruebas moleculares rápidas. Pero ese documento que usted menciona, que publicó Confidencial el lunes pasado, habla de aumentar hasta 50 pruebas en el Centro Nacional de Diagnóstico de Referencia, que es el laboratorio de Conchita Palacio. No se refiere en ese caso el MINSA a las pruebas rápidas. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la fiabilidad de las pruebas rápidas versus las que se hacen en el Concha Palacio? Ok, hay que saber que existen dos tipos de pruebas para diagnóstico de COVID-19. Una de ellas es la molecular, es el estándar de oro, el estándar de referencia. Es una prueba que se debe correr en un laboratorio centralizado, con condiciones específicas adecuadas, y se basa en la detección de material genético del virus, del ARN, corriendo una especie de reacción en cadena de polimerasa, ¿no? Esta prueba ocupa muestras respiratorias de la nariz y de la boca, y tiene una sensibilidad del 70%, que te salga positiva, esa es la probabilidad, y que si te sale positiva, el 99% existe la probabilidad que sea fidedigna, que sí esté con el virus. Ese es el estándar de oro. Luego, de unos meses para acá, se ha autorizado, se han fabricado y se ha autorizado, sobre todo en Estados Unidos, la realización de pruebas rápidas, moleculares. Siempre estamos en el primer tipo de pruebas, que es la molecular. Nada más que esté rápida, es decir, si la PCR estándar te da un resultado en 6 horas, la prueba rápida molecular te lo va a dar en 45 minutos a una hora. Quiero decirte en este punto que el país tiene la tecnología para correr pruebas rápidas con una plataforma que se llama Expert. Por lo menos hay 3 hospitales en este país que pueden correr esta tecnología. Y es en eso que tiene relación la solicitud de los hospitales de que la MINSA autorizara correr las pruebas rápidas, porque tenemos ya la tecnología instaurada. Solo era cosa de que le dieran un registro sanitario a los reactivos y poderlos importar. Estas pruebas que donó el BESIE también son pruebas rápidas. ¿Qué significa eso? Que con un aparatito, con un detector, con un amplificador, vos lo podés colocar en el sitio de atención, descentralizar la prueba. Las pruebas tienen que venir con ese aparato. Para poderlo yo llevar, descentralizarla, no necesariamente tenerlo en un laboratorio especial, sino tenerla, por ejemplo, en un hospital, en un departamento, y correr la prueba ahí. Y en 45 a una hora voy a tener resultado. La sensibilidad es la misma y la especificidad es la misma, no cambia. Simplemente acerco la prueba al paciente, al punto de atención. Y eso es lo importante de estas 26.000 pruebas que donaron. Pero le repito la pregunta, en las orientaciones del Ministerio de Salud hasta hoy, 10 días después de la donación, no hay ninguna indicación de que exista un plan para realizar un diagnóstico masivo. El doctor Jorge Huete, biólogo molecular, decía se podrían hacer 6.000, 8.000 pruebas en una semana o en varios días. Sin embargo, no hay indicaciones del Ministerio de Salud. Correcto. Lo que pasa es que ellos están de manera deliberada haciendo menos pruebas de las que deben hacer. Eso ya lo sabemos. La comunidad internacional científica se ha pronunciado al respecto. La misma Organización Panamericana de la Salud se ha pronunciado y ha catalogado esta respuesta del gobierno de Nicaragua y de las autoridades de salud de errática, de inadecuada y hasta negligente, porque se basa en una estrategia deliberada de no realizar más pruebas, teniendo ahora la capacidad para hacerla, porque con esta donación se aumentó mucho la capacidad
pero no lo quieren hacer deliberadamente. En los lineamientos del Ministerio de Salud para realizar estas 50 pruebas diarias, hablan ahora de tomar muestras de pacientes que tienen síntomas de neumonía grave o atípica. ¿Qué significa esto? ¿Esto es un cambio en el protocolo de lo que anteriormente estaban realizando, aplicándole las pruebas a personas que habían tenido contacto solamente habiendo viajado, contacto con extranjeros? Sí, han relajado un poco el criterio para hacer la prueba. Fíjate, al inicio el criterio estaba muy cerrado, muy estricto, y te decían que solo se la van a hacer al paciente con enfermedad respiratoria aguda y que haya tenido contacto, que haya viajado fuera del país o haya estado en un país donde hay transmisión comunitaria o que haya tenido contacto con un caso positivo. Ahora lo extienden un poco más a realizarlo a pacientes que se ingresan por neumonía, ya sea neumonía o neumonía grave. Eso es relajar un poquito más el criterio para hacer la prueba, pero no es suficiente. No nos podemos quedar con solo eso porque ¿qué porcentaje de pacientes van a meritar ingreso? Muy poquitos pacientes, nada más el 15% de toda la epidemia. Y solo el 5% van a quedar graves. Entonces seguimos detrás de la curva, seguimos detrás de la epidemia, porque para poderla contener, para poder detener el crecimiento exponencial, se necesitan hacer pruebas masivas para detectar casos asintomáticos y aislar esos casos. Es la única manera que tenemos hasta que tengamos una vacuna de detener un poco la expansión de la epidemia y de no colapsar el sistema de salud. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la neumonía en estos primeros 4 meses del año? Y le pregunto esto porque hay un debate, personas que dicen que pacientes que tienen neumonía podrían también ser portadores del coronavirus y se está generando una confusión pues, entre ambas patologías. Claro, en la época que estamos no deberían haber tantas neumonías. Y te estoy hablando solo de mi experiencia personal, que es el nivel de evidencia más bajo. Mi experiencia clínica, estoy viendo un aumento inusitado de neumonías bacterianas hasta ahora. Sí se van a ver algunas neumonías virales. Estas son las más sospechosas de COVID. Las que a nosotros nos parecen por la radiografía, por la tomografía, que son virales. Pero he visto un aumento inusual de neumonías bacterianas. ¿Tendrá esto que ver con el COVID? No lo sabemos hasta que hagamos pruebas, suficientes pruebas, porque tengo la teoría de que sí, el virus te puede afectar, no darte tantos síntomas, pero disminuirte las defensas y aprovechar esto de la bacteria para que el paciente haga una neumonía. Hemos visto, yo particularmente he visto muchos casos de neumonía en pacientes jóvenes y no es normal en esta época, aunque las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud hablan de una disminución del 12% respecto al año anterior y de la mortalidad una disminución del 35%. Pero en la práctica lo que estoy viendo es un aumento de estos casos de neumonía. Que sean COVID, hasta que hagamos pruebas lo podemos saber. Ahora, ¿puede el Ministerio de Salud, puede el país a ciencia cierta conocer cuál es el avance de la pandemia en Nicaragua y si existen o no brotes de coronavirus con la aplicación de 50 pruebas diarias como establece esta última norma del Ministerio de Salud? No, para nada. Es completamente insuficiente realizar 50 pruebas a nivel nacional. Por ejemplo, para Managua, designar 10 pruebas al día es muy poquito, es insuficiente. ¿Qué es lo que pasa cuando se hace esta estrategia de hacer pocas pruebas? No vas a ver la magnitud real de la epidemia. Vas a ver nada más la punta del iceberg del problema y además vas a magnificar la mortalidad. Y yo no sé si ellos se han fijado en eso, pero si tú te fijas en la letalidad del COVID en Centroamérica, por ejemplo, la letalidad más alta la tiene Honduras, porque tiene Honduras, con el caso que reportaron hoy, ya te digo, tiene 31 muertes en 419 reportados, la letalidad es del 7%. Si vos calculas la de Nicaragua y la de Belice, es la misma, anda del 11%. Y estaba viendo una estadística mundial que con esa letalidad del 11%, Nicaragua tiene la 13ª letalidad más alta y la más alta de Centroamérica junto con Belice. Entonces esto te pasa por no reportar suficientes casos. Tu mortalidad, tu letalidad es más alta que la de los otros países. Entonces, hacer 50 pruebas diarias sigue con el mismo problema de subregistrar los casos, subdiagnosticarlos sobre todo.
¿cuántas pruebas se requerirían? Usted dice que 50 son muy pocas. Con las 26.000 pruebas rápidas que hay, la capacidad que tiene el laboratorio central del Ministerio de Salud y posiblemente otros laboratorios de hospitales privados, ¿cuántas pruebas se podrían hacer en el país para tener un acercamiento a la dimensión de la pandemia? Por lo menos deberíamos estar haciendo 2.000, 3.000 pruebas diarias con la capacidad que podría tener el país, con estos tres hospitales que te digo que tienen tecnología para correr pruebas rápidas moleculares, las 26.000 que entraron y las que ya tenían, podemos llegar a esa cifra y hacer 3.000, 5.000. El problema que ha habido y que ha habido en todo el mundo es que cuando se acaban los reactivos y se acaban los materiales de las pruebas. Entonces esos problemas los han tenido todos los países. Pero pues vamos a tener una mejor idea ahora. La única manera de detener la epidemia, de relajar el confinamiento, la contención, es detectar los casos y aislarlos para poder bajar la curva epidémica. Esto no lo vamos a lograr nosotros con esta estrategia. Eso es lo que dice el neumólogo Jorge Iván Miranda sobre las pruebas del coronavirus. Continuamos con otro médico nicaragüense, el doctor Eduardo Ramos, hepatólogo residente en Los Ángeles, y su opinión sobre el interferón. La aplicación del fármaco conocido como interferón alfa-2B ha sido invocada por algunos gobiernos, entre ellos el de Nicaragua, como un remedio para el coronavirus. El pasado miércoles el gobierno recibió una dotación de 8.000 dosis de interferón provenientes de Cuba y está solicitándole al BCE casi 6 millones de dólares para comprar otras 49.000 dosis de interferón. Mientras algunos científicos consideran que el interferón es un hallazgo en la búsqueda de una cura al coronavirus, otros sostienen que esta hipótesis carece de validación. El doctor Eduardo Mena es un médico nicaragüense experto en hepatología, quien desde hace varios años ha usado este fármaco en Estados Unidos para pacientes que tienen problemas hepáticos. El doctor Mena es el director del Pasadena Liver Center y el California Liver Research Institute en Los Ángeles. Nuestro colega Wilfredo Miranda le preguntó sobre la aplicación del interferón para prevenir y curar el coronavirus y esto fue lo que respondió. En mi opinión, no va a ayudar nada interferón. Yo he usado interferón alfa 2A y 2B para hepatitis B, para hepatitis C, y nunca hemos visto resultados buenos con interferón. Ahora, típicamente cuando nosotros usamos interferón, lo usamos con otra medicina en conjunta que se llama ribavirina. Y las dos medicinas se usan para tratar virus. Interferón solamente no pienso que va a trabajar. El otro problema que tenemos con interferón es cuando comenzamos el tratamiento. ¿Lo comenzamos cuando uno se pone en contacto con alguien? ¿Lo comenzamos cuando uno tiene síntomas? ¿O lo comenzamos cuando uno está bien enfermo? Mi opinión, si lo usan interferón cuando uno está muy enfermo, más daño va a dar. Entonces yo pienso, en mi opinión profesional y con décadas de usar interferón, que interferón no va a ayudar en nada. O sea que el interferón lo usa para hepatitis A, para hepatitis B. ¿Qué otras ventajas o no ventajas tiene el medicamento? Bueno, vamos a hablar un poquito de hepatitis B y C, porque esa es la experiencia que yo he tenido más en interferón. Y con matar el virus de hepatitis C, usamos interferón por un año y solo teníamos el 40% chance de matar el virus. Relacionado con hepatitis B, lo usamos por un año y teníamos el 10% de matar el virus de hepatitis B. Ahora, ¿qué otras enfermedades se usa interferón? Se usa en ciertos tipos de cáncer, ciertos tipos de problemas de la sangre, y también la efectividad de interferón no es muy buena. Es decir, que no está clínicamente comprobado de que pueda ayudar a contrarrestar el coronavirus. Claramente que no. No ha habido un estudio de este día que ha enseñado que interferón ayuda en este tipo de virus y en esta familia de virus. Acuérdese que el COVID-19 es nueva, pero no es tan nueva.
han habido otro tipo de virus similares como la SARS en el 2003, MERS en el 2011, y interferón nunca ha enseñado que ha podido matar o curar esos tipos de virus. Ahora, doctor, al paciente que se le administra interferón, ¿es propenso a sufrir algunos síntomas, algunas contraindicaciones? Es una medicina bien fea. Los efectos secundarios son como estar en terapia química. Los pacientes tienen náuseas, vómitos, dolor de cuerpo, anemia, se le bajan las plaquetas, se le bajan los glóbulos blancos. Es un tratamiento bien fuerte, bien difícil, y los efectos secundarios son muchos. Muchos nicaragüenses han escuchado este interferón desde que llegó el COVID-19 a Nicaragua, y el gobierno de cierta manera ha esperanzado a la gente que ha creído que este, digamos, es una especie de vacuna contra el coronavirus. Claro. ¿Qué opina usted como experto que un gobierno esté dando a entender este tipo de cosas? Yeah. Es una esperanza falsa. No pienso que va a ayudar, pienso que va a dar más daño que ayuda, y como hablamos, los efectos secundarios son horribles y el beneficio de esta medicina son cero. Entonces, en mi opinión, estos son una esperanza falsa. En Estados Unidos se ha vuelto el país con mayores contagios en el mundo de COVID-19. ¿Qué medicamentos, qué fármacos se están usando allá para tratar el coronavirus? Okay. Bueno, acuérdense que nosotros no tenemos tratamiento para el coronavirus. El mejor tratamiento es distancia social de 2 metros, cuarentena, aislamiento, pero las medicinas que nosotros estamos usando, todos son investigaciones. Número 1 es la hydroxychloroquine. Número 2 es una medicina que se llama remdesivir, que es por una compañía Gilead. Y la tercera medicina es lopinavir, que nosotros usamos para ciertas enfermedades, en particular el virus que da SIDA. Pero todas estas medicinas están en investigación y es muy temprano para decir cuál medicina va a trabajar, cuál medicina no va a trabajar. En el caso de Nicaragua, se está promoviendo este fármaco como una de las soluciones al virus, pero al mismo tiempo el gobierno tiene una política de no decretar aislamiento social y además bien de promover aglomeraciones. Desde su punto de vista técnico, de especialista, ¿cómo ve estos dos factores? Es horrible, porque si uno no tiene aislamiento, si uno no tiene distancia social, si uno no tiene cuarentena, la mitad del país se va a estar infectado con este virus y vas a haber muertes. Si no seguís la distancia social, van a haber más gente muerta en las calles. En Nicaragua, el personal sanitario, médicos, enfermeras, han denunciado que le han ordenado no usar equipos de protección ni mascarilla, porque supuestamente, o según el Ministerio de Salud, esto causa alarma a los pacientes. ¿Cuál es el riesgo de que el personal de la salud, que está en primera fila de la contención del virus, no tenga ninguna protección? Yeah. Esta es una recomendación horrible. Lo que vas a hacer es vas a infectar más pacientes. Es importante usar equipos de protección personal para proteger a los médicos, los doctores, las enfermeras que están, como se dice, en el front line. Si ellos no tienen máscaras, ellos se van a contactar con el virus y van a transmitir, propagar el virus a otros pacientes y va a hacer la situación peor. No dar equipaje, protección personal, va a hacer más daño, y eso se tiene que dar ahorita en este momento. ¿Cuál sería el mensaje que le transmitiría a las autoridades de salud de Nicaragua frente a esta pandemia? Yeah. Lo más importante para esta pandemia es, número 1, tomarla en serio. Este virus mata a gente. Número 2, tenés que tener aislamiento, cuarentena, distancia social de 2 metros y mascarillas para proteger la población de Nicaragua. Si no haces estos métodos, 50% de los pacientes en Nicaragua van a estar muertos de esta enfermedad. Ajá, Denis. ¿Te gustaría tener tiempo y aliento para volver a lanzar otro juego perfecto? Ve, Edgar, ha pasado mucho tiempo, pero ganas me sobran. ¿Y ahora contra quién vamos? Mira, este es contra el COVID-19.
esta enfermedad alarmante que nos está bateando y que ha matado a más de 100.000 personas en todo el mundo. Esta vez todos los nicas seremos parte de un mismo equipo. Bueno, te digo, en 9 innings te lo saco. 1, mantengámonos a 2 metros de la otra persona. 2, no nos toquemos la cara, los ojos, la nariz y la boca. 3, si tosemos y estornudamos, tapémonos la boca. 4, lavémonos la mano a cada rato por 40 segundos. 5, evitemos las concentraciones de gente. 6, los que podamos, quedémonos en casa. 7, limpiémonos la agarradera de la puerta con cloro. 8, salgamos solo si es necesario. Y de ahí te falta uno. Te estás olvidando de tus mayores fanáticos, nosotros los abuelos y los que padecemos enfermedades crónicas. Tienes razón, Edgar. Tenemos que cuidarnos mucho. ¿Viste cómo ponchamos al COVID-19 en este juego perfecto? ¡Póngale sello! La salud está en nuestras manos. Este es un mensaje de Anchan, Coset y Funides. Y ahora los dejamos con Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial, que nos presenta su nuevo ebook, una colección de 60 historietas titulado Operación Memoria. Hola, gente. Espero se sigan cuidando del coronavirus y aplicando el debido distanciamiento social a las locuras de la dictadura. En esta ocasión, para conmemorar el segundo aniversario de la Rebelión de Abril, vengo a presentarles el nuevo ebook de mi autoría. El libro lleva por título Operación Memoria. Es una recopilación de muchas de las historietas hechas en este periodo que se han publicado en la edición semanal impresa de Confidencial y en confidencial.com.ni cada domingo, presentadas en orden cronológico. Quiere ser un homenaje al esfuerzo y sacrificio de los nicas que han pagado con tortura, desempleo, hambre, muerte, exilio y hasta con sus vidas el precio de querer una Nicaragua libre. Y un recordatorio de que si ahorita estamos más preocupados por la pandemia que cualquier otro país, es porque seguimos teniendo la misma dictadura criminal, mentirosa e incompetente que desató la masacre y represión en el 2018. Y que si ya hubiésemos salido de ella, no estaríamos en una situación tan precaria como la que tenemos. Es por eso que urge salir de este desastroso régimen, que sigue costándole el presente y el futuro a los nicas. Y una parte esencial de esa lucha consiste en ejercitar la memoria, algo que pueden hacer con este libro. Ahora, ¿cómo conseguirlo? Sencillo. Se adquiere a través de una donación a Confidencial. Es vital que entendamos que si los que hacemos este tipo de trabajo podemos hacerlo, es porque existen los medios independientes donde podemos publicarlo. Y como hemos aprendido, sobre todo ahora, la información independiente y la crítica pertinente es imprescindible. Por eso, les animo a entrar a la página de Confidencial / Apoyo Periodismo o a preguntar al correo apoyo.periodismo@confidencial.com.ni para informarse sobre cómo donar y recibir el ebook, que es uno más en una serie de coleccionables que, gracias a la gran aceptación de ustedes, nuestros lectores, continuará a lo largo del año. No dejemos de cultivar nuestra memoria y compartirla con aquellos que nos rodean, animándolos a ellos a hacer lo mismo, pues un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y chao. Si ustedes quieren conocer cómo adquirir el ebook Operación Memoria, los invitamos a visitar el enlace que en este momento tienen en sus pantallas. Así llegamos al final de esta edición de Esta Noche, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Nos vemos el próximo domingo en Esta Semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.